Orgel ha caído nuevamente en la polémica luego de estar revelando que él va a ser beneficiado con un valioso objeto que pertenece a doña Silvia Pinal. Y es que precisamente Pepillo Origel estuvo contando que esta famosa actriz le había confesado que había decidido heredar en vida a sus hijos, pero sin embargo, pese a que él no es hijo de ella, está incluido dentro de este testamento. Yo he platicado con la señora Silvia Pinal y dice que todo está ya arreglado y a mí me dejó herencia, me dejó el cuadro y este cuadro es de Diego Rivera. Así hacía mención entonces él dentro de su programa y pues justamente también por la manera en que él lo dijo. No se puede saber muy bien si estaba hablando en serio o simplemente se trataba de algún tipo de broma que estaba haciendo este polémico conductor. Hay que destacar que entre Pepillo Origel y la matriarca de esta famosa dinastía Pinal existe una amistad desde hace ya varios años, por lo tanto entonces se puede prestar a la interpretación de que sí puede llegar a ocurrir que ella desee dejarle este objeto tan valioso para ella. En cuanto a este cuadro en particular realizado por Diego Rivera, se sabe entonces que fue un regalo hecho por este prestigioso artista, donde pues justamente se hizo como en honor a doña Silvia Pinal. Incluso este se ha exhibido en distintas ocasiones con el paso del tiempo, se ha visto por el público, también el público lo ha podido ver también en varias oportunidades en televisión a través de la escenografía que se ha montado en este famoso y recordado programa que se llama Mujer, Casos de la Vida Real. Allí precisamente pudimos disfrutar de la vista de este cuadro en particular, pero es por esa razón entonces que ahora la polémica llega a la dinastía Pinal, porque entonces se dice que Luis Enrique, ni corto ni perezoso, no ha tardado ni un segundo ya en ponerse en marcha, en ingeniarse algo conjuntamente con sus abogados para generar algún tipo de estrategia que evite que esto ocurra, porque esto implica que sea una parte menos que él va a estar heredando. ¿Y saben cómo es él con este tema de la herencia? No es un secreto para nadie que Luis Enrique hábilmente se ha hecho pues parte y paso en el camino, deshecho de personas que se han atravesado en su camino para no heredar cosas de doña Silvia Pinal. Entonces él quiere intentar como que la herencia se divida en menos partes y así poderse quedar con la mayor cantidad de cosas. Pues tal parece entonces que él ya está puesto en marcha en algún tipo de estrategia para evitar que Pepillo, de ser cierto esta situación, se quede con ese cuadro, que además hay que destacar que está valorado en 3 millones de pesos, pero además de esto, si este cuadro se subasta, puede llegar a valer 126 millones de pesos. Obviamente razones para Luis Enrique de querer quedarse con este cuadro. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y recuerden ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.